Le gustan los dibujos, ¿verdad? Me acostumbro a posar, ya te lo he dicho. ¿Eso me trajiste? ¿Qué pasa? ¿Te incomodo? Necesito pedirle un favor. Algo nuevo. ¿Esos papeles ahí dentro? Búsquese. No está mal. Me gusta. Sí, eso decían los otros. Pero ahora es usted la que lo tiene que hacer por mí. ¿De qué habla? ¿A qué se refiere? Tranquila, no se preocupe, cálmese. No le va a pasar nada. Les pedía que leyeran cosas para mí, cosas que quería recordar, relatos, poemas, pasajes. Nunca se olvida lo que dice un muerto, ¿sabe? La primera vez que la vi, noté que leía mi libro. Abra la caja que está ahí. Cálmese. Yo soy un hombre que sabe que merece morir. Y usted es una mujer que sabe que merece matar. Así que agarre el revólver y enciende la cámara que está ahí. Entonces, pásame mi libro. Muy bien, ahora acércate y apúntame. El rostro pálido. La sangre no gotea hacia su frente. Reposa en sus tripas que desgarradoramente gritan. No hay llanto. Las lágrimas solo se vuelan en las sombras. Apúntame bien con ambas manos. Acércate un poco más. Las manos limpias, las suyas, las mías. No, eso está loco. El limpio reflejo de los días. Lo siento. La voz inmerecida. No puedo tener muertos en mi conciencia. Que anuncia que el tiempo perdido no existe. Cállate y dispara de una vez. Me repito en los labios que de no. cualquiera. Además, he muerto hasta soy cristiana. No tengo la fuerza ni la convicción. No puedo decir sobre tu vida. No puedo. Qué coincidencia. Yo también soy cristiano.
No practicante, pero cristiano al fin y al cabo. Me repite los labios de cualquiera. ¿Qué hace? He muerto hasta el cansancio. ¡Leyendo! Y si para cuando termine de leer, usted no ha helado del gatillo, lo último que va a escuchar será el sonido de mi voz. ¿Cómo? ¡No! Su ¡usted cuerpo no es capaz! Es una línea atada a mis dedos. ¡Oiga! No grite. ¿A qué juega? Tráguese mi angustia. ¡Pare! Mi desvarío. ¡Pare! No grite. Soy testigo... ¡Le digo que pare! ...de su pálido rostro. El rostro pálido.